Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de cómo pasar de una idea de negocio que muchos de ustedes, todos, me incluyo, tenemos muchas en la cabeza, dando vueltas continuamente, pues cómo pasar de esas ideas, coger una de ellas, bajarla a tierra y convertirla en un negocio de verdad, un negocio que da dinero, que funciona, que genera empleo, que genera actividad y que saca el país adelante. Y esto es algo muy común, es una problemática muy común del mundo del emprendimiento. Veo muchísimas personas, lo encuentro en los DMs, lo encuentro en mi entorno, en mis amigos, en la gente que me pide consejo. Me vienen, me dicen, oye Pedro, tengo esta idea de negocio, quiero hacerla, ¿qué consejo me darías? Le doy dos o tres consejos, muy bien, pasan 6 meses, pasan 9 meses, pasa un año. ¿Dónde está la idea de negocio? No existe. ¿Por qué no existe? Porque no le echas cojones y sales ahí hacia adelante. No tratas de implementarla, no la desarrollas, te quedas en una idea. ¿Y por qué? Porque todavía no me siento preparado, Pedro. No me siento preparado, necesito leer más libros, necesito escuchar más podcasts, necesito consumir más y más información. Estamos sobreestimulados. Por lo tanto, esto, el emprendimiento, que para mí yo lo considero un juego, es un juego de ejecución. Lo he dicho en otros vídeos, pero si planificas y planificas y planificas, solo vas dando vueltas. Es planificar, ejecutar, planificar, ejecutar, y así es como avanzas hacia adelante. Bueno, antes de continuar con el vídeo, let me tell you something. Man, el que me siga por Instagram ya sabe el hincapié y lo insistente que soy con que aprendan inglés, con lo importante que es aprender inglés. Por dos sencillas razones, porque en el mundo de los negocios a día de hoy es indispensable y mucho más si quieres hacer negocios de forma internacional. Y segundo, porque aprendiendo inglés accedes a una cantidad y calidad de contenidos ahí fuera que no es comparable con lo que encuentras en español. Y estoy hablando de libros, de podcast, de contenido de valor en general, en todos los ámbitos. Por eso traigo al canal Cambly, que es una plataforma para aprender, mejorar o incluso no oxidar tu inglés, y funciona con profesores nativos. Pueden ser clases individuales, ahora les dejo un ejemplo, pero también hay clases grupales, lo cual me parece un concepto bastante divertido. Les voy a dejar un ejemplo de un pequeño fragmento de una conversación con mi amigo Michael. It's developing, right? It's developing. Quickly, yeah. I bet. Quickly, but there's still some changes that we made with the operating. Yeah, I've heard that Chinese investors are going very hard in Africa in general, right? They are buying everything. Very hard, especially getting done. Especially there. Why? Do they have resources or something there? They have businesses, supermarkets. Para aquellos que quieran probar, que se quieran atrever, Cambly me ha facilitado un código de nada más y nada menos que un 52% de descuento para los planes anuales, que lo voy a dejar aquí en pantalla. Así que ya saben, no dejen de lado el inglés y por lo menos entren a echarle un vistazo a Cambly, porque me parece una plataforma de mucha calidad. Y como ustedes ya saben, yo estoy enfocado ahora en invertir en startups. Mi carrera está enfocada hacia la inversión en startups. Y les puedo garantizar que de todas las cosas que miro y en todo lo que me fijo, la prioridad número uno es la capacidad de ejecución que tenga el capital humano, el equipo. Prefiero un equipo bueno, que sepa ejecutar, que sepa lo que hace y que esté capacitado con una idea buena, que un equipo que no tiene ni idea de ejecutar, que no lo veo capaz de ejecutar y de pivotar con la idea del próximo Airbnb. Porque, repito, esto es una cuestión de ejecución. Bien, vamos allá. Empezamos por el principio. Tenemos una idea. Antes de empezar a construir alrededor de esa idea, ¿qué tenemos que hacer? Validar la idea. La idea puede estar muy bien, pero ¿hay mercado realmente para esta idea? ¿Hay personas, o digo más, hay personas suficientes para que esta idea salga adelante? Sí, perfecto. La siguiente traba es, ¿esas personas estarían dispuestas a entregarte su dinero a cambio de tu producto, servicio, plataforma, lo que sea? ¿Sí o no? Porque hay muchos negocios que sí, que pintan súper bien, que son aplicaciones que utilizaría mucha gente, pero después no hay forma posible de monetizarlas. Es muy complicado. De repente los usuarios no pasan suficiente tiempo dentro de la plataforma de la aplicación como para
darles publicidad. Es demasiado fácil obtener el servicio gratis como para pedirles dinero a cambio. Eso para plataformas. Estamos hablando de negocios tecnológicos, pero esto sirve también para todo tipo de negocios. Entonces se trata de investigar el mercado, a ver si hay demanda y si la demanda está dispuesta a pagar. Una forma muy fácil de validar esto es tratar de vender algo sin tener nada. Es como si digo, estoy convencido de que si creara un despertador que para apagarlo, para apagar la alarma, te lo tienes que bajar a puñetazos, la gente me lo compraría. Muy bien, coge una caja vacía y sal a venderlo a la calle. Intenta conseguir clientes. Y de repente a lo mejor dices, joder, yo pensé que esto lo iba a querer todo el mundo, que todo el mundo me iba a comprar, y resulta que no me compra nadie. ¿Quieres vender un limpiador de llantas? Rellénalo de limpiacristales o de multiusos y trata de venderlo. A ver si hay interés realmente. Igual te cierran la puerta en la cara 30 de 30. Y resulta que no había demanda para tu producto. Y esto de lo que estoy hablando, de hacer una especie de prototipo, esto en términos formales, en términos académicos, se llama hacer un MVP, Minimum Viable Product. En español, producto mínimo viable. Es decir, hacer la versión más básica posible de tu idea, de tu producto, de tu servicio y tratar de encontrar clientes, de encontrar gente que esté interesada en comprarlo. Y lo más importante de todo a la hora de salir ahí fuera con tu producto mínimo viable y es hablar. Hablar con los clientes, hablar con los proveedores, hablar con todas las partes posiblemente involucradas en el proceso, porque ahí es donde vas a recabar la información importante. Y no significa que si a lo mejor no hay demanda para tu producto o no consigues venderlo, que tengas que desechar esa idea. Simplemente hablando y consiguiendo ese feedback, todo el feedback posible, vas a poder pivotar. A lo mejor tu producto estás tratando de venderlo a particulares y resulta que tu producto funciona muy bien, no podrías venderlo a empresas. Y de repente, hablando con particulares, alguien te dice, no, es que esto a mí para mi gestión doméstica no me viene bien, no me interesa, pero me serviría para mi empresa. Y de repente ahí, cling, se te enciende la bombilla y dices, vale, es el momento de pivotar hacia el sector B2B. Entonces, importante obtener feedback para poder tomar decisiones con información de la mayor calidad posible. Bien, si tenemos un producto, un servicio que está validado, es decir, hemos salido poquito a poco, hemos asomado la cabeza y hemos dicho, vale, si hay demanda, hay interés. Además, hemos hecho incluso un par de medio ventas o hemos apalabrado un par de servicios futuros. La verdad que pinta bien, tiene buena pinta. Perfecto, ahora es un momento de planificación. Tienes que planificar, no puedes salir a lo loco a intentar hacer la parte operativa. Tienes que sentarte y planificar. Y son muchas cosas que planificar. En primer lugar, tienes que hacer un plan de negocio. No soy yo súper partidario de hacer todos estos documentos que nos enseñan en las universidades y demás, pero como mínimo es importante que lo tengas claro tú, y para tenerlo claro tú, lo mejor es que lo plasmes en papel. Puedes hacerte una lista, puedes hacerte el Business Model Canvas famoso, o como si lo haces en las notas del móvil, pero tienes que tener claro cuáles van a ser tus canales de venta, cuál es tu factor diferencial con la competencia. ¿Tienes barreras de entrada? ¿Te pueden copiar sencillo? ¿Pueden entrar a quitarte cuota de mercado con facilidad? ¿Cómo compites con eso? ¿Cuál va a ser tu estrategia para darte a conocer? ¿Cómo consigues que tus clientes sean tus propios afiliados, tus propios embajadores? Ya digo, dar consejos a la hora de crear una planificación de un negocio sin conocer el negocio específico es prácticamente imposible, porque no será lo mismo que estés pensando en montar una startup desde cero con el objetivo de ser un billion dollar company que quieras montar una cafetería en tu pueblo, una panadería. Será muy diferente, pero en ambos casos, y lo que tienen en común, es que necesitas un plan de negocio. Necesitas saber cosas tan básicas como decir, oye, voy a empezar como freelance, como autónomo, voy a montar una SL, ¿dónde la voy a montar? ¿Dónde existen los incentivos fiscales que me interesan? ¿Quiénes van a ser mis proveedores? ¿Qué margen de beneficio voy a tener? ¿Dónde está mi punto de equilibrio? Es decir, ¿cuánto tengo que vender hasta no perder dinero? ¿Cuándo creo que puedo ser rentable? ¿Qué reserva de capital voy a tener para soportar las pérdidas del principio, si es que las hubieran? En definitiva, tienes que hacer un plan. Lo segundo es que tienes que trazar objetivos, necesitas tener metas. Y las metas tienen que ser, en varios vídeos he mencionado lo de los objetivos SMART, medibles, alcanzables, bla, bla, bla. Creo que ya lo conocen la mayoría de ustedes. A la hora de hacer el seguimiento de los objetivos y las metas, tienes que hacerlo de forma adecuada. Tu meta no puede ser, quiero crecer, quiero expandir el negocio. No, tus metas tienen que estar atadas, de alguna forma vinculadas a ciertas métricas. Estos son tus
KPIs, Key Performance Indicators. Y normalmente no son tantas realmente, no son tantas métricas. Nos encanta emborracharnos con información, volvernos locos. Sobre todo, por ejemplo, aquellos que tengan un e-commerce tendrán un millón de métricas sobre la mesa y a muchos les encanta. Pero realmente las métricas que hacen que tu negocio avance son pocas. Tienes que reconocer cuáles son las verdaderamente relevantes e invertir tu esfuerzo y tus recursos en impulsar esas métricas. Si tienes una cafetería en una zona de oficinas, la métrica que tienes que impulsar es la tasa de repetición de los clientes, el nivel de fidelización. Tienes que aprender a medirlo con un KPI y tienes que conseguir que toda esa gente que viene por la mañana a por el café vuelva a por el café y que tengas los mismos clientes que vienen 5, 6 y 10 veces a la semana a por su café. Cada negocio tiene sus KPIs. Descubre cuáles son los fundamentales y vincúlalos a tus objetivos y a tus metas. No te vayas por las ramas sobreanalizándolo todo, no hace falta. Y luego en la parte de planificación en la que seguimos, tienes que hacer una planificación de tus recursos, sobre todo recursos financieros. Vas a necesitar pasar rondas para levantar pasta y meterla a tu negocio para poder ejecutar. Lo haces todo desde cero, con capital propio. ¿Qué reserva vas a tener? ¿Qué cash necesitas? ¿Cuál es el cash flow de tu negocio? Las marcas de ropa, por ejemplo, tienen que pedir las colecciones de ropa por adelantado, 8, 9 meses, un año por adelantado. Se les vacía la caja para algo que van a vender dentro de un año. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en función de tu modelo de negocio. Bien, luego viene la parte más importante, como ya he repetido varias veces en el vídeo, que es la ejecución. Esto, repito, es una cuestión de ejecución. Puedes empezar tú solo. Tendrás que reconocer tus fortalezas y tus debilidades para empezar luego, a medida que crece el negocio, a delegar, pero delega tus debilidades. Si eres muy creativo, muy bueno en marketing y demás, a lo mejor delega primero la parte contable, fiscal, etcétera, todo eso que se te da mal, para que no se te desordene la empresa desde abajo. Delega en tus debilidades y luego tiende a delegar cada vez más. Llegará un punto de, idealmente acabarás delegándolo todo, si es lo que quieres, lógicamente. Entonces, a la hora de montar un equipo, tienes que montar un equipo que tenga habilidades complementarias, que se complementen bien, no solo contigo, sino entre ellos, y sobre todo que tengan una visión compartida. A mí me gusta hablar mucho del concepto de cultura. Crear una cultura alrededor del negocio. Forma que las personas están dentro de esa cultura, no tienen un trabajo simplemente que no significa nada más para ellos. Esas personas siguen un culto. Y dentro de la ejecución, lo más importante de todo, lo más absolutamente importante, es estar dispuestos y aprender a pivotar. Todas las ideas de negocio en el papel parecen una línea recta. Todas. Si una idea de negocio se pretende ejecutar, es porque se confía en que va a funcionar siguiendo el plan que se tiene en la cabeza. Pero lo que pasa en la realidad, y siempre pasa, es que empiezas a caminar y te encuentras con una piedra. Te vas a encontrar un montón de handicaps por el camino y a la fuerza, intentando saltarlos por encima, te vas a tropezar y te vas a caer y te vas a quedar ahí. Tienes que aprender a pivotar. Tienes que ligeramente entender que a lo mejor tienes que ir por la derecha o por la izquierda para ir sorteando esos handicaps. No es un camino recto de avance, es un camino que va en zigzag, pivotando. Entonces, la habilidad y el estar dispuesto a pivotar como inversor en proyectos jóvenes, en proyectos que están empezando, es de lo que más valoro. Que los fundadores estén dispuestos y sean capaces de pivotar. Se progresa pivotando. Como conclusión del vídeo, antes de terminar, vuelvo al principio. Todo esto es una cuestión de ejecución. De nada sirve tener ideas revoloteando en la cabeza si nunca se bajan a tierra, se ponen sobre la mesa, se planifican, se validan, se ejecutan. Y créanme, el emprendimiento, que no es más que dar a luz a ciertas ideas, es un camino de perseverancia, de consistencia, de seguir ahí pivotando día a día, todo, constante. Es como un hacha. Tienes que ser como un hacha que poco a poco acaba tirando abajo prácticamente cualquier árbol. Una hacha afilada, por supuesto, esa es otra. Afila tu hacha. Y aquí nos quedamos. Se acabó el vídeo.